Entonces yo por mi parte sería todo. No sé si doctor Ruiz o ya le damos la palabra también a Márquez para que presente a nuestros hermanos colombianos. Doctor Ruiz. No sé si hay alguna otra pregunta de cualquier persona. Si no, pasamos con Márquez. Sí. Cualquier cosa igual por el Ok. chat. Márquez. Edgar. Sí, desgraciadamente ando ahorita en la carretera, pero prefiero que tú los presentes, Frida. Haz Ay, qué padre, me das ese gran honor. Qué padre presentar a mis amigos. Muy bien, Claro que pues tenemos al doctor Durazo Rentería. Él es originario de Hilo, Sonora. Él estudió en la Universidad Nacional Autónoma de México, generación 79. 1985, hizo su residencia del 86 al 89 en Magdalena de las Salinas, por supuesto, donde yo tuve el gusto de conocerlo, la satisfacción de poder darle las gracias aprovechando este foro. Pues realmente me dijo, tú sé como el ave fénix, vas a pasar por la mugre, pero no te embarres. O sea, son palabras que a la fecha no las olvido, y la verdad, gracias, Durazo. Hizo un fellow de 89 a 90 en cadera, ahí en Magdalena, y cirugía articular de cadera y rodilla en la Universidad Caen Normandía de Francia, del 90 a 91, adscrito al servicio de cadera en 1991. Hizo una residencia en Cartagena, Colombia, desde 1992. Tiene un fellow en metabolismo óseo y nutrición en enfermedades degenerativas en la Universidad de Barcelona, España, 2014, jefe de servicio de ortopedia de la Clínica de la Policía Nacional, y desde 2015 tenemos el orgullo de que es cónsul de México en Cartagena, Colombia. Es muy emocionante que Durazo sea un México colombiano, que realmente muy orgulloso de México, lo lleva en alto, lo pone por delante y también, pues, obviamente de Colombia, del cual yo creo que ya está injertado. Y voy a darle, ay, voy a pasar a, ay, bueno, o compartimos la mía o compartimos la otra, perdón porque le di, Rebeca, para presentar a Durazo, porque no sé ellos cómo, ay, gracias, perdón, porque no sé cómo lo van a presentar. Entonces, José Eduardo Quintero, pues igual, hermano, realmente hermano de muchas batallas, hemos compartido juntos muchos lados, la verdad es que gracias, igual los consejos desde la residencia. Quintero fue mi R arriba, y pues la verdad también yo siempre lo he dicho fuerte y quedito, he tenido el orgullo y pues la fortuna de que tuve compañeros residentes mayores que nosotros, que en verdad nos guiaron, en verdad nos enseñaron, nos exigieron, nos regañaron, sí. Pero pues realmente el aprendizaje que tuvimos de ellos es espectacular. Él es especialista en ortopedia y traumatología del Hospital de Ortopedia y Traumatología Magdalena de las Salinas, entonces así nos llamábamos, y obviamente con diploma de la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene la subespecialidad en reemplazos articulares y cirugía de pelvis. Es miembro del capítulo de trauma del SCOT, capítulo de cadera y rodilla. Él es ajonjolí de todos los moles. Entonces, aquí lo que ve, que lo que viene aquí no es nada, porque en todas partes está y bien, como todo magdaleno, bien. Sociedad Colombiana de Cirugía Ortopédica y Traumatología, miembro de la Academia Americana de Ortopedia de la AOS, obviamente, miembro de la Sociedad Española de Ortopedia, es faculty of trauma. Realmente es muy activo en todo lo que está haciendo y es un orgullo que sea magdaleno. Y pues realmente actualmente radica en Pereira, pero aquí no se ve, en el mío no se ve, pero sé que es ahí, en Pereira, Colombia. Entonces, bienvenidos, hermanos colombianos. Agradecimiento porque hayan aceptado darnos esta sesión. Y obviamente también el agradecimiento por todo lo que hicieron, así que una, dos, tres, por mí y por todos mis compañeros.
Adelante, bienvenidos, amigos. Bueno, buenas noches a todos. ¿Sí me escuchan todos? Adelante, doctor Durazo. Gracias. La presentación la tiene el doctor Ruiz. ¿A mí? ¿No? ¿No? ¿No te la mandé? ¿No? Sí, sí, te la mandé a tu... ¿Me la mandaste? ¡Qué onda! Pero puedes compartir, José. Me lo mandaste. Si no, abre tu presentación comparte tu pantalla. De compartir. No. Lo que pasa es que yo le pasé un WhatsApp al doctor Ruiz. No, se me cayó el internet acá y,
y la tengo en el computador, entonces me la mandé al correo, y del correo se la mandé al doctor Ruiz, y yo le dije, me dijo que sí, que ya la tenía. No se preocupe, pero ahorita la arreglamos. Ya está. Video. Ah, bueno. Todo se puede. Eso. Sí, y más con Rebeca. Sí, porque mientras tengo una falla. Platícanos tantito cómo llegaste allá. Una falla masiva. Una falla masiva, ¿cómo no va en internet acá? Es que, ¿cómo llegaste yo, a... Mami, te llamo aquí. No, mira, es que hay varias cosas, ¿no? Porque cuando llegué a Cartagena, yo inicialmente llegué a Bogotá, y cuando regresé a México, estaba en Magdalena, me casé con Claudia. Ustedes conocieron a Claudia, ella hizo residencia en cirugía plástica allá en Magdalena de las Salinas. Y me vine a conocer Cartagena y me quedé prendido de Cartagena. Entonces, inclusive fue una época muy, muy difícil en el año 91, porque estaba la situación en Colombia muy compleja a nivel de seguridad. Y ella me dice, no, pues si quieres nos regresamos a México. Pero yo le dije, mira, ¿sabes qué? Es una ciudad de 750 mil habitantes en ese entonces y solamente hay 8 ortopedistas. Yo dije, 8 ortopedistas para 750 mil personas, pues aquí es, a tirar la atarraya. Y además, otra cosa que es la amabilidad de la gente y la facilidad, porque créeme, es eso, la facilidad para trabajar aquí. Hay una ley en Colombia en la cual, en la Constitución de 1991, el haber nacido en cualquier país de Latinoamérica lo hace a uno poder tener... Yo no tengo la nacionalidad colombiana, no soy nacionalidad colombiana, pero solamente por el hecho de haber nacido en cualquier país de Latinoamérica... Colombia le da todas las facilidades de trabajar acá. Entonces, ¿aló? Entonces, cuando guste. Entonces, doctor, perdón, antes de que siga, nada más quería decirle que su fondo virtual está presentando un problema y no podemos verlo a usted, solamente vemos los arcos. Está bien. Y a los demás doctores les pido por favor que cierren los micrófonos. Se escucha todo lo que sucede atrás. Gracias. Y después regreso a México. En ese entonces estaba en el servicio de cadera en Magdalena de las Salinas. Estaba de 08. Y hablo con el doctor Aviña y le dije al doctor Aviña que me iba a ir a vivir a Colombia. No le gustó mucho. No, la verdad no le gustó mucho. Pero me dijo, bueno, si esa es tu decisión, adelante. Aparte de eso, había hecho el ATLS y eso me sirvió muchísimo aquí porque yo empecé a trabajar inicialmente con la Policía Nacional en el servicio de trauma, en una clínica aquí en Cartagena, y aquí hay una zona que se llama Los Montes de María, que es una serranía que era, y José Quintero, pues, y todos lo saben, estaba infestada por la guerrilla y Colombia es el segundo país después de Camboya con más minas antipersona sembradas, y obviamente la experiencia que se agarró aquí en Colombia en trauma de guerra y en trauma de armas, tanto de proyectiles como armas de expansión expansivas y armas de fragmentación, pues yo creo que muy pocos países la tienen. Ese fue nuestro bautizo. Tuve la gran fortuna de que aquí al lado en Barranquilla estaba Juancho, estaba todos los amigos colombianos. Y bueno, para mí fue no llegar a un sitio desconocido. Nunca había estado en Colombia y la verdad, pues eché mis raíces aquí en esta ciudad maravillosa que es Cartagena de Indias. El trabajar aquí pues me dio la oportunidad de atender una cantidad de gentes, porque Cartagena es el sitio, digamos, la joya de Colombia a nivel de convenciones, turismo y etcétera. Así es que cuando me dijeron una presentación cultural, la verdad yo quise hacer esta presentación que habla
de por qué Cartagena es Cartagena y por qué Cartagena desde que se fundó fue la joya de la corona de España en América. Así es que esta es la presentación que les voy a dar y después podemos, después de que José termine, si quiere, podemos hacer unas charlas, sesiones de preguntas si desea, doctor Ruiz. Gracias, cómo no, comienza, ya está. Listo. Entonces, esta es una presentación específicamente. Cartagena tiene toda la historia de Colombia. Les comento una anécdota. Cuando yo llegué aquí para poder trabajar, tuve que presentar un examen de conocimientos de Colombia para poder acceder a tener la residencia. Me leí en 4 tomos de la historia de Colombia. Y la sorpresa fue que más del 50-60% de los 4 tomos de la historia de Colombia tienen que ver con Cartagena de Indias. Entonces, de ahí ustedes sacan conclusión de la importancia de Cartagena, no solamente en la historia de la Nueva Granada, del virreinato de la Nueva Granada, sino de la historia republicana de Colombia. La que sigue, por favor. Ok. Cartagena de Indias, muchos de ustedes la conocen, han estado aquí, es patrimonio de la humanidad por la UNESCO desde el año 1984, por sus fortificaciones y por su centro histórico. ¿La que sigue? Bien, fue fundada en el año de 1533 por un español que es don Pedro de Heredia. Si ustedes ven en el mapa de su izquierda, pues Cartagena está en el Mar Caribe, toda la costa norte de Colombia, en una bahía absolutamente natural, impecable, profunda, lo cual hizo que los españoles inmediatamente le echaran el ojo para poder ser el centro naval y el centro de llegada de los buques que venían de España hacia Cartagena. Pero también tenía una bahía interna, no solamente tenía una bahía externa, sino una bahía interna totalmente protegida, cerrada. Si ustedes ven, es un cuadrado cerrado y muy profundo, lo cual hacía que era una bahía ideal, protegida, lejos de la zona de huracanes y por lo tanto el sitio ideal para poder fundar una ciudad, puerto, de las características que ellos necesitaban para iniciar la colonización de América del Sur. La siguiente, por favor. La primera fortificación la realizan prácticamente al igual que el mismo año que se fundó, 1533, con estacas de madera. Ahí existían unos indígenas que eran los indios calamarí, que eran muy famosos, igual es una de las ramas, digamos, de los indios Caribe, famosos porque eran muy, muy violentos, muy bravos, practicaban el canibalismo, y entonces ellos hicieron su cerco de madera. Fue la primera fortificación en lo que hoy es el centro histórico de Cartagena. El sitio donde está el centro de Cartagena, ahí se hace la primera fortificación. La siguiente. Y tuvo un muy, muy rápido crecimiento. Vean el mapa, porque el mapa de su derecha es, bueno, el único, es muy importante. En flechas rojas está la llegada de los galeones que venían de España después de los meses de agosto. Entonces, con flechas verdes están los que venían en el mes de abril. Lo fuerte que venía la flota de galeones, porque eran los que venían en el mes de agosto y traían toda lo fuerte que traían de España hacia América, armamento, equipos, etcétera, y cargaban los galeones en Cartagena, llegaban a Caracas, pero en Cartagena cargaban todos los galeones para después regresar nuevamente a España. Los galeones llegaban a Portobelo, igual del Pacífico, llegaban a Panamá y de ahí cargaban los galeones hacia Portobelo y de ahí salía la ruta de galeones hacia España.
todo lo que era la plata, el oro y sobre todo el estaño que traían de Bolivia. Bolivia, acuérdense, es el primer productor mundial de estaño. Entonces, toda la plata de Bolivia, todo el estaño de Bolivia, por recuas de mulas, llegaba a Lima y en parte llegaba hacia Cartagena o por mar llegaba hacia Panamá. Cuando había corsarios, se sabía que había corsarios en el Pacífico, pues por recua de mulas iba todo a Cartagena. Entonces Cartagena se convirtió en el almacén de las riquezas y todo esto llegó a las manos, a los oídos, perdón, de Isabel I de Inglaterra. Acuérdense que en ese entonces el rey de España era Felipe II y Felipe II tenía sus problemas con Isabel I de Inglaterra. Entonces Isabel, ¿qué hizo? Isabel fue y dio los permisos, los famosos permisos de corso a los piratas que bajo la bandera de Inglaterra saqueaban puertos y saqueaban los galeones españoles y traían las riquezas hacia Inglaterra. Entonces, esto fue lo que generó los primeros ataques a Cartagena. ¿La que sigue? Next, please. Entonces, las primeras fortificaciones que se hicieron en Cartagena fueron para empezar a cerrar la parte posterior de Cartagena, no frente al mar, sino la parte de atrás de Cartagena. Ahí ven ustedes una isla, esa isla es la isla de Manga, que hoy es un sitio residencial, y trazaron una cadena, un pequeño fuerte, pero con una cadena muy, muy gruesa, que en la noche la levantaban para que no pudiera transitar ningún barco hacia el interior de la bahía de Cartagena. Eso fue el primer esbozo de las fortificaciones de Cartagena, se llamó el Fuerte del Boquerón, en lo que hoy es, quienes han estado en Cartagena, el Club de Pesca, el restaurante Club de Pesca, que es muy famoso en los congresos, muy cercano al centro de convenciones de Cartagena, y ahí se instaló la primera fortificación. Un año después, en la punta de lo que, donde actualmente estaría cerca al Hotel Hilton de Cartagena, el Hotel Caribe, se instaló el fuerte de Icacos, que formó la primera fortificación que cerraba en la parte externa de Cartagena. La ciudad como tal seguía siendo sin fortificaciones, una muralla muy, muy, muy pequeña. La que sigue. Y el 19 de febrero, y le puse 1986, perdón por ese error, es 1586, ¿sí? En 1986 empezamos la residencia nosotros, así es que medio difícil. Pero en 1586, Sir Francis Drake hace la primera de sus fechorías por el Caribe. En el mapa ven donde sale Drake de Inglaterra. Drake tenía una nave muy famosa, el Golden Hind, la gacela dorada, que era muy veloz y obviamente alcanzaba muy rápidamente a los pesados galeones españoles. Ataca cerca a Cabo Verde y después llega a Cartagena porque tenía ya el plan de secuestrar Cartagena. Ataca Cartagena con cerca de 15,000 soldados y 23 naves, la derrota fácilmente y pide un rescate por Cartagena. Isabel pide el rescate a la corona española, que fueron 110,000 ducados de oro. Esa casa que ustedes ven ahí está enfrente de la Catedral de Cartagena. Ahí se alojó nuestro amigo Alberto Aguirre con su familia. Hace 2 años a pasar Navidad ahí, estuvo aquí conmigo en Cartagena y ahí se alojó en la casa donde llegó Francis Drake. Entonces, Drake le dice a España prácticamente, ustedes son débiles, y Felipe II ordena inmediatamente la fortificación de Cartagena. Se dice que cuando empieza la fortificación de Cartagena, él se subía a una de las torres del Escorial
en Madrid para ver si podían desde allá ver las murallas de Cartagena porque le salían demasiado costosas y pensaba que desde arriba la podía ver. ¿La que sigue? Entonces, en 1595 encarga a un arquitecto que es Bautista Antonelli la creación de los primeros recintos amurallados. En 1600, el Cerro de la Popa, que es ese cerro que ustedes ven ahí, es la montaña, digamos, la loma más alta que tiene Cartagena, por los agustinos, fundan el convento de la Popa. Pero también ellos lo toman como una vigía para poder ver, si ustedes ven, la vista que tiene desde arriba Cartagena y sobre todo hacia el mar, porque ahí podían ver llegar ellos cualquier ataque. El mapa de abajo, se dan cuenta, ahí está el Cerro de la Popa, lo pueden ver en la parte de abajo, en la parte inferior, ahí está la ubicación del Cerro de la Popa, y la parte de arriba, ahí está el centro de Cartagena con la zona de la península de Boca Grande, que en ese entonces era la península de Boca Grande. ¿La que sigue? Muere Antonelli y su sobrino Cristóbal de Roda Antonelli prosigue la construcción de las murallas, haciendo lo que se llaman entonces las fortificaciones en flecha. O sea, él hace las primeras fortificaciones no frontales, sino fortificaciones triangulares para que los ataques puedan desviar las balas de los cañones hacia los lados y no impactar directamente a la muralla. ¿Sí? ¿La que sigue? Entre 1640 y 1697 finalizan el cordón amurallado y empieza la construcción en 1642 de lo que sería la fortaleza más importante que construyeron los españoles en toda América, que fue el fuerte de San Felipe de Barajas, que está en las afueras de Cartagena, sobre una loma, que era una loma que utilizaban ellos como leprosario. Se llamaba el Cerro de San Lázaro, y sobre este Cerro de San Lázaro ellos construyen una fortificación que termina siendo la fortificación más grande, más imponente y más importante de los españoles en toda la América. Se llama San Felipe en honor al rey Felipe II, y Barajas porque Antonio de Arévalo, que es el que termina la construcción, era originario de Barajas, el sitio donde está actualmente el aeropuerto de Madrid, Adolfo Suárez. Entonces, después, en la isla que está frente a Cartagena, empiezan a construirse los fuertes que ustedes ven ahí, el fuerte que ahora actualmente se visita, que es el fuerte de San Fernando, y enfrente, justo enfrente de ese fuerte, cierra la entrada de la bahía, el fuerte de San José. ¿La que sigue? Acuérdense esto, porque ahorita en el mapa sí les voy a mostrar. Y ahí tienen el mapa de Cartagena con las fortificaciones que ellos hacen. ¿Sí? En la parte inferior es la isla de Tierra Bomba, que es la isla más grande que está en el Caribe, no en el Caribe, es San Andrés, pero en la zona, digamos, continental que tiene Colombia. Y esta isla de Tierra Bomba es una isla bastante extensa. Enfrente está una península, que es la península de Barú, y ahí construyen los primeros fuertes que si quisieran entrar los buques, inmediatamente eran sometidos a fuego de artillería cerrado, ¿no? Uno de cada lado. Ustedes ven una boca más adelante entre la isla de Tierra Bomba y lo que es ya Cartagena, y eso ahorita van a ver lo que hicieron los españoles para que ningún barco pudiera atravesar por ahí. Si conseguían entrar a la bahía de Cartagena, para poder llegar a Cartagena tenían que entrar a la bahía interna, la cual era cerrada por esas dos prominencias que ustedes ven ahí, hacia el norte, la península del Judío, lo que es actualmente el barrio o la colonia de Castillo Grande, que es la zona residencial más importante de,
de Cartagena, en la punta está el Club Naval de Oficiales, y ahí estaba un fuerte que era el fuerte de Santa Cruz de Castillo Grande. Y justo enfrente estaba el fuerte de San Juan de Manzanillo. Actualmente ahí está la residencia de la Presidencia de la República. Ahí tiene su casa el presidente y cerraba, digamos, la fortificación hacia la bahía interna. Y si lograban pasar hacia la bahía, pues estaban, para llegar a la ciudad de Cartagena, estaban todas las fortificaciones de la ciudad, la muralla, pero estaba también el fuerte de San Sebastián del Pastelillo, y adelante, ahí lo ven ustedes señalado, el fuerte de San Felipe de Barajas con toda su artillería. Entonces, Cartagena se convierte en la ciudad más fortificada de toda América, la ciudad que estaba completamente acordonada en piedra, y por eso es el nombre del corralito de piedra. ¿La que sigue? Es saqueada porque lograron vencer antes de esa construcción del castillo que se terminaba en 1697 por el francés el barón de Pointy, y obviamente ordenan reforzar fortalezas, construir más el fuerte de San Felipe, y sucede, digamos, la batalla más importante que tuvo Cartagena, que fue en 1741 por el inglés Edward Vernon. Vernon venía con la consigna de arrebatar Latinoamérica y específicamente la Nueva Granada para la corona inglesa. Se presenta en Cartagena con más de 17,000 hombres y una cantidad infinita de buques de guerra. Ataca Cartagena, vence las primeras fortificaciones y llega a atacar al castillo de San Felipe, lo cual es defendido por este señor que ustedes ven en todo el centro, que es el capitán Blas de Lezo. Blas de Lezo se convierte para la corona española en el estratega más importante que tienen en América. Era cojo, era manco y era tuerto. Y sin embargo hizo una estrategia en la cual hundió sus barcos en la entrada de la bahía interna, porque sabía que la flota inglesa era muchísimo más grande que la de él. Entonces, para no darle batalla de frente a la flota inglesa, hunde sus embarcaciones y hace que los ingleses tengan que desembarcar frente al castillo de San Felipe, que en ese entonces estaba rodeado de manglares y selva. Los ingleses son derrotados, muchos mueren por malaria, otros no pueden vencer la fortaleza de San Felipe, y ustedes ven encima, al lado del año 1741, la moneda. Ellos ya habían, en Inglaterra, ya habían acuñado las monedas representativas de la conquista de Cartagena. Y se fueron de aquí. Se dice que la batalla de Vernon en Cartagena, la defensa de Blas de Lezo, fue la batalla decisiva por la cual Inglaterra tuvo que retirarse de sus sueños de conquistar América Latina. Se dice que si no fuera por esto, si no fuera por Blas de Lezo y su defensa, en este momento, pues prácticamente seríamos, hablaríamos inglés y seríamos parte de lo que era, de lo que fue la Commonwealth. ¿La que sigue? Este fue el ataque de Vernon, ¿sí? Si ustedes ven, no pudo entrar por esa gran boca que hay entre la isla de Tierra Bomba y lo que es Cartagena, porque ahí había un sedimento muy importante, y ese sedimento lo usaron los españoles para colocar piedra, y los ingleses, al ver que podían encallar, no pudieron entrar por ahí. Así es que los ingleses tuvieron que dar toda la vuelta, vencer los fuertes que estaban en la entrada de la bahía externa de Cartagena, y ahí, en esa zona, entre los fuertes de Santa Cruz y Manzanillo, que están en la entrada de la bahía interna, ahí hundió sus barcos Blas de Lezo para que ellos no pudieran pasar. Así es que tuvieron que desembarcar mucho antes,
y de ahí dirigirse por tierra para chocar directamente con el fuerte de San Felipe, que fue el que los detuvo. La que sigue. Y eso era lo que les decía. Entre la isla de Tierra Bomba que ustedes ven ahí abajo y la ciudad de Cartagena, ellos construyeron una muralla submarina, se llama la Escollera de Boca Grande, y todavía está ahí, lo cual hace imposible que los barcos pasen por esa zona, y hasta la fecha es un baluarte defensivo que tiene Cartagena. Forzosamente todo barco que entre a Cartagena tiene que darle la vuelta a la isla de Tierra Bomba. Y la otra cosa que construyeron ellos fue una, enfrente de la muralla que está a mar abierto, enfrente del mar abierto, construyeron una escollera, tiraron piedra ahí para que los embates del mar no socavaran a la muralla de Cartagena. Sobre esa se hizo esa avenida que ustedes ven ahí, que va hasta el aeropuerto, que va hasta el Hotel Las Américas. Muchos de ustedes han estado en el Hotel Las Américas, en las convenciones y en los eventos de la Sociedad Colombiana de Ortopedia. Y sobre esa avenida está la escollera de la Marina, que fue construida alrededor del año 1790 para que los embates del mar no socavaran la muralla de Cartagena. ¿La que sigue? Y entonces vuelvo al mapa para que ustedes vean toda lo que era el cordón amurallado de Cartagena, desde la parte externa, que es los fuertes que están en la isla de Tierra Bomba, hasta la parte interna, y esa zona sombreada es lo que actualmente es el centro histórico de Cartagena, que digamos es la joya del turismo y de los centros de reuniones en Colombia. Se dice que todas las reuniones se hacen en Bogotá, los negocios se hacen en Bogotá y se firman en Cartagena. Así es que ese es un sitio mágico. Quienes no conozcan Cartagena, los invito a que conozcan Cartagena. Los que conocen, pues ya saben a lo que me refiero. La que sigue. Y ese es el centro de Cartagena. Al fondo se ve la zona moderna de Cartagena, ahí es donde tienen su casa, ahí vivo yo. De donde yo vivo al centro de Cartagena, caminando, ustedes han visto las fotos que mando, son 7, 8 minutos por la playa, que llego al centro de Cartagena, y es un sitio que la verdad me enamoró, y a pesar de que soy de Sonora y amo mi tierra, pues aquí me quedé. ¿La que sigue? Y esa es otra vista. Estos de los primeros edificios, segundo, tercer edificio que ustedes ven en la parte moderna, ahí vivo frente al mar. Ese es el mar Caribe a mar abierto a su derecha. Y en la parte de atrás está la bahía interna y la bahía externa. Se ve al fondo la bahía externa de Cartagena. Y ese es el centro histórico de Cartagena. Y eso es lo que le quería comentar, de que conocieran la belleza de Cartagena, por un lado, pero la historia tan importante que tuvo Cartagena, tanto en la época colonial como en la época de la independencia y de la república, que sería otra charla. Solamente quería comentarles lo de las fortificaciones y las defensas que hicieron de Cartagena, pues la ciudad más importante fortificada frente al mar que tuvieron los españoles, y es el centro histórico mejor conservado que existe de todo el Caribe actualmente. Muchísimas gracias. Muchas gracias, José. Es muy interesante toda la historia de cómo se tuvo que defender esta ciudad. Realmente muchas riquezas que tuvo, y por eso los ingleses tuvieron que recurrir al robo, porque esa es la verdad.
robaban a todos los galeones españoles y la riqueza de lo que fue nuestra Hispanoamérica, pues se tuvo que dividir entre España e Inglaterra. Aquellos lo robaron más. Así es. ¿Sí? Durazo, ¿más comentarios, por favor? Durazo, sí. Un comentario en primer lugar extraordinario. Yo lo disfruté, no sabes cómo, porque pues soy marino. Y sé lo extraordinariamente difícil, y más en esos años, construir una escollera. Y una escollera que te dé defensa, eso habla de la fortaleza del pueblo colombiano. Muchísimas felicidades y un abrazo. Gracias, gracias. Y la verdad, vengan a Cartagena. Ebert que debe estar por ahí, no se pierde un solo congreso del encuentro latinoamericano, pero yo ya creo saber por qué, Ebert. Así es que, qué bien. Doy fe de todo lo que dijiste, José. Doy completamente fe. Hay una reunión que tenemos los que hacemos cirugía de cadera en toda Latinoamérica, Estados Unidos, etcétera, pero somos cirujanos de cadera que ya tenemos 16 años de estar juntándonos en Cartagena. Entonces voy todos los años a Cartagena y me conozco al derecho y al revés. Cartagena, y doy fe de todo lo que dijiste, José. Yo te voy a contar una anécdota porque en los primeros encuentros... ¿Tú vas con otra vez? ¿No? No, se ve nada más el... A ver. Ahí estás. Ahí estoy. En los primeros encuentros del encuentro latinoamericano de cadera, se hicieron en el Hotel Hilton. En el Hilton, no se hicieron en las Américas. Sí. Y yo me acuerdo una reunión, porque yo era del grupo asesor del Scott en ese entonces, y yo me acuerdo, era el primero o el segundo encuentro latinoamericano de cirujanos de cadera. Estaba el doctor Alonso, que en paz descanse, argentino. ¿Te acuerdas del doctor Alonso? Fue el segundo. El segundo, él murió en un accidente. Porque él no vino al primero, él fue al segundo. Que en paz descanse. Él murió en un accidente de automóvil en Buenos Aires. Y entonces nos reunimos porque querían cambiar la sede. Hubo unos comentarios de unos cirujanos y dijeron, no, pues, y el primero fue en Cartagena, el segundo es en Cartagena, y como es en agosto, y en Argentina están en el invierno austral. Así es. Entonces, para los argentinos y los chilenos, ir a Cartagena, pues, era de pelos, ¿no? Entonces, Hasta ahora. Entonces, sí. Y dijeron, bueno, ¿qué sede quieren? O sea, digan alguna sede. Y entonces unos dijeron, bueno, pero Isla Margarita o Cancún. Cancún, yo dije Cancún. Tú dijiste Cancún. Yo dije Cancún. Y entonces el doctor Alonso dice, ¿están ustedes locos? Ustedes no pueden mover a Cartagena de ser la sede permanente del encuentro. Y el doctor, el otro que está en el hospital italiano, no me acuerdo, el argentino. Tiene un apellido italiano. Francisco Picaluga. Picaluga. Pitalúa. Picaluga. Picaluga. Y Francisco Picaluga. Dijo, y Francisco, me acuerdo que estábamos de los casos clínicos echándonos nuestros tragos ahí con unas radiografías y le dice a Javier Pérez, usted mueve a Cartagena y nosotros ya no venimos. Entonces... Cartagena se quedó como sede permanente del encuentro latinoamericano de cirujanos de cadera y de rodilla. Sí. Así es que Felipe Gómez y pues la verdad, y desde el año 85, que soy de 2015, que soy el cónsul aquí, pues además de eso, pues además les digo, pues vengan y cualquier cosa que se les ofrezca, además dentro de la parte diplomática, pues aquí estoy. Frida se me ha escapado porque Frida viene. Y no le he podido atender aquí como se merece. Pero algún día, Frida, algún día. Claro. Oye, José, ¿puedo hacer una pregunta? Frida llega por la mañana, claro. Y por la noche ya se quiere, no se quiere ir, se tiene que ir. Sí, no, pero a la próxima voy a hacer una trampa, voy a llamar al aeropuerto y la voy a retener. Migración. Esperamos el vuelo. Sí. Oye, José, eso lo puedo hacer yo con migración.
En la escollera. Sí, deténgame a este ciudadano mexicano, porque nosotros, digamos, no, ¿sabes una cosa? Y eso le, no sé si Bambar Rodríguez, si Bambar está por ahí conectado, pero una vez que estuvo Rafa Rodríguez aquí en Cartagena, pues llegó y se iba y ya estaba a bordo del avión, y yo le dije, oye, pero te tengo un regalo. No, pues ya me voy, estoy a bordo del avión. Entonces, llamé al de la policía del aeropuerto y le dije que no salga el avión, llévale esto, sube al avión y le vas a entregar esto al doctor Rafael Rodríguez. Y pararon el avión de Copa, creo que era Copa, y Rafa estaba asustado porque llegó el uniformado. Entonces, el doctor Rodríguez, y le dije, uy, que me dieron algo en mi maleta, y algo sucedió, que me van a detener. No. Es que el doctor Durazo... Soy inocente, no pueden probar nada. Soy inocente. Y dice, no, es que el doctor Durazo le manda esto. Así es que... No se puede ir sin su botella. Sí. José, quiero hacerte una pregunta. Dos. Sí. Una. Sí. ¿Las fortificaciones de Campeche, Bacalar, del Caribe mexicano, son contemporáneas? Sí. Las de... Sí, inclusive Antonio de Arévalo, esta es una cosa curiosa porque además si vieron las fortificaciones son muy parecidas. Uh-huh. San Juan de Puerto Rico, el Morro de la Habana, el San Castillo Juan de Ulúa. Morro, San Juan de Ulúa en Veracruz, Campeche, todas tienen más o menos el mismo corte. Antonio de Arévalo, que fue el último de los grandes arquitectos, él viajó, estuvo en Campeche y estuvo en Puerto Rico, en San Juan, y las fortificaciones son muy parecidas. Obviamente el cordón amurallado de Cartagena duplica o triplica al de Campeche, y hace 2 años... Además está bien conservado, José, además está muy bien conservado. Sí. Hermanamos Campeche con Cartagena, firmamos el hermanamiento de Campeche con Cartagena, y y estuvo aquí el gobernador en ese entonces, Alejandro Moreno, Alito Moreno, estuvo aquí y lo declaramos pues huésped ilustre de Cartagena. Ahora es el presidente del PRI, ¿verdad? Pero ustedes no tienen la culpa. Pero entonces la cuestión fue que Cartagena, ahorita voy a, ayer, tuvimos una reunión, vamos a hermanar Hermosillo con Montería, y el año pasado hermanamos Puebla con Cartagena, ciudades patrimonio de la humanidad, Puebla y Cartagena. Así es que pues yo me muevo, a veces me quito mi sombrero de ortopedista, me pongo mi sombrero de cónsul promoviendo México, pero ahorita sí me puse sonorense y ahorita sí me meto de lleno a la cuestión de Sonora, y vamos a hermanar 2 ciudades de Colombia con Hermosillo. ¿Qué nos puedes platicar del sombrero, del volteo? El sombrero sinuano, que es el sombrero volteado, inclusive fue nombrado por el Ministerio de Cultura de Colombia como el símbolo de Colombia, ¿no? Y es muy típico de una zona del Caribe colombiano que se llama Córdoba, el estado, el departamento de Córdoba, y específicamente de un sitio que se llama Chinú y Tuchín. Son dos pequeños sitios donde hay una caña, un carrizo, en el cual se saca todo la fibra para hacer este sombrero, el cual alcanza una finura, digamos. Yo tengo algunos que me han regalado pacientes de allá que te tejen tu nombre en el sombrero, hermosísimo, y es un sombrero que lo puedes doblar y te lo pones en el bolsillo, y cuando lo sacas vuelve otra vez a su externa, una elasticidad, la fibra, pero además es un sombrero muy, muy apetecido. El sombrero sinuano no es barato, el original, pues el que es de veras, que se llama de 21 ruedas o de 21 círculos, y es una belleza ese sombrero, y es el sombrero volteado, el sombrero sinuano es el símbolo de Colombia como sombrero. Uh-huh.
Gracias. Muy buena plática. No, con gusto. Con gusto. Pues si quieres, le voy a buscar. José, dime. Sí, adelante. No, termina, adelante. No, dime. Pues realmente es muy interesante ver toda esta historia. Me hiciste ahorita trasladarme a Campeche realmente, porque Campeche también tiene sus dos fuertes en cada extremo de la ciudad. Sí, y tiene más o menos una historia pues contemporánea y parecida, históricamente pues hermanados por el Caribe, y que las características del puerto son muy semejantes a lo que es Puerto Vallarta. Puerto Vallarta precisamente es un puerto dentro de una bahía, es una bahía dentro de otra, y por eso Puerto Vallarta jamás es tocada por los huracanes que llegan a Manzanillo, etcétera, a diferentes partes de todo el Pacífico. Pero regresando al Caribe, lo que me da más gusto es ver que no quitaste la foto de los arcos de Querétaro. No. Son historias diferentes en tiempos distintos, pero son riquísimas en historia, ¿no? Sí. Y interesante. Yo soy miembro de la Sociedad de Historia y tengo muchísimas conferencias y todo con España. Y hace poquito también di una conferencia sobre ingeniería romana, sobre la ingeniería romana y sobre los acueductos y cómo los romanos construían las ciudades y cómo los romanos construían sus acueductos. Entonces, ustedes pues han estado algunos en Segovia o han estado si pueden ir a Nimes en Francia o pues en la misma Italia, ¿no? Pero este acueducto de Querétaro es un acueducto que puse para que vean que en México también tenemos acueductos, no solamente los de Segovia, no solamente los que existen en otras ciudades romanas. Estos no son romanos, pero son acueductos que tenemos de la época también de la colonia. Así es que es por eso que no he quitado los acueductos, los arcos de Querétaro. Doctor Durazo, resolviste una de mis dudas que yo tenía. Ajá, ¿cuál? ¿Por qué tenías el hermosísimo acueducto de mi ciudad como fondo de tu pantalla? Te felicito. Sí, sí, sí. No, y además me gusta mucho, ¿eh? Me gusta mucho porque yo como cónsul llegan muchas personas a mi oficina y yo les digo, miren, lo de Cancún es cosa aparte y mucha gente quiere ir a Cancún y todo, pero yo les digo siempre, miren, para mí México, y te lo digo, a mí me fascina el centro de México. Me fascina Querétaro, me fascina Guanajuato, me fascina San Luis, me fascina Michoacán. Todo lo que es el centro de México para mí es, y tengo el gusto de decir que conozco los 32 estados de México y que he andado por todos lados en México. Entonces, ahora sí que yo puedo decir, conozco muchos países, pero lo más importante que conozco mi país. En Culiacán también hay arcos y terminan donde está el restaurante que ustedes ya conocen. Los arcos. Sus sucursales. Mazatlán, por supuesto. Los arcos. Y los arbolitos, sí. Y también hay arbolitos. Ah, sí. Los arbolitos de Obregón, ¿verdad? De Guaymas. Así es. Adelante, Frida, para darle espacio a José. No, pues muchísimas gracias. Te voy a secuestrar a la próxima. Muy, 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 muy padre. Bueno, ya estoy advertida. Está bien. Sí, porque sí, no, nos hemos encontrado en el aire ahí volando los dos. Sí, exacto, así es. Pero bueno, literal. Muy bien. Literal, sí, Durazo. Sí, sí. Bueno, pues a continuación. Terminaremos porque no vamos a acabar. Sí. Bueno, lo dejamos para las anécdotas. Al final. Además está comiendo, así que no. Sí. Era rapidito. El gusto que le plantó al doctor Rodríguez, ahí sí, como dice Durazo, o como decía en aquel tiempo, se le despresurizó la cabina al otro. Sí, sí, sí. ¿Verdad? Así es. Saludos, Durazo. Así es. No, muy bien. Bueno, pues ahora continuamos con doctor Quintero, Eduardo Quintero. Ya no te vemos.
¿Ya estás listo? José. Voy a dar compartir. Ahora sí fue de José, José. Sí, hoy fue José, José. Un mano a mano, José, José. José Quintero a la una. Llamando a José Quintero. Ahí va, ahí va. José Eduardo. Ok. Creo que aquí vamos. Espérame, yo subo esto un poco para mirar acá, para poderlo poner. Acá. Ahí. ¿Ven? Perfecto. ¿Sí se ve? Sí. ¿Sí? Sí. Bueno, antes que nada, yo quiero expresarle mis agradecimientos al grupo de Magdalena Las Salinas, en cabeza de Frida y el doctor Martínez, por haber aceptado por habernos dado la oportunidad de hablar un poco sobre lo que hemos hecho algunos de los colombianos que hemos estudiado en el Magdalena Las Salinas y que hemos regresado a Colombia. Realmente, si ustedes me preguntan a mí por qué yo me fui a México a estudiar, y entonces yo diría que en esa época y todavía aquí en Colombia los cupos para hacer un posgrado son supremamente restringidos. Y fuera de eso aplican también el hecho de que seas hijo de tal persona, que seas recomendado por acá, porque tú pasas el examen, pero después pasas a una entrevista y en una entrevista es que te decapitan. Y yo después de haberme presentado dos veces en Colombia, una médica que estaba haciendo genética en México me dijo, hombre, preséntate en México, pero trata de quedar en el Magdalena de las Salinas. Me dijo, hay dos hospitales, lo más verde es Magdalena de las Salinas, pero el Magdalena de las Salinas es el mejor. Y bueno, entonces me fui en el año 87, me presenté y quedé inmediatamente. Entonces venía la disyuntiva de cómo hago para quedarnos en el Magdalena de las Salinas. Y con William Arbeláez, nosotros decíamos, ¿cómo le hacemos? ¿Cómo le hacemos? Y entonces íbamos a la oficina de Jasso Gutiérrez, que era el jefe de enseñanza en esa época, creo. No sé si ustedes se acuerdan de él. Y estaba la secretaria allí y ella decía, no, es que eso es un sorteo, después lo vamos a hacer. Y entonces le digo yo a William Arbeláez, ¿sabes qué? Vamos a comprarle una caja de chocolatina, la más grande que exista aquí en México. Se la llevamos a esta señora y le decimos que es que nosotros conseguimos un apartamento a 3 cuadras del Magdalena de las Salinas, entonces que por favor nos deje allá. Y efectivamente fuimos, hablamos con la señora, le dimos la caja de chocolatinas y nos dijo, tranquilos que ustedes quedan en el Magdalena. Y llegamos al día del sorteo y nos nombraron a William Arbeláez, a mí de primero, si me dijo, ustedes al Magdalena de las Salinas. Y yo absolutamente feliz porque yo ya oí hablar de lo que era el Hospital Magdalena de las Salinas. Entonces ahí comenzó esta ilusión, este sueño de poder ser ortopedista. Y gracias a Dios lo pude hacer en un hospital como el Magdalena de las Salinas. Ya después de que yo terminé, regresé y me vine a una ciudad que se llama Pereira. Pereira es una ciudad de más o menos 1 millón de habitantes que está enclavada en el eje cafetero. No les puedo hablar de historia porque no tiene nada de historia Pereira con respecto a Cartagena, pero es una ciudad se denomina la capital del eje cafetero porque son 3 ciudades las que conforman el eje cafetero: Manizales, Armenia y Pereira. Pereira es la ciudad más grande, entonces por eso se denomina capital del eje cafetero, cosa que a las otras ciudades les molesta en cantidades que no les diga que pertenecen, que Pereira es la capital. Tiene un estadio muy bonito con un equipo que es el Deportivo Pereira, del cual no soy hincha, pero es una ciudad que está progresando muchísimo, tiene una muy buena atención médica, tiene unas buenas clínicas, unos buenos hospitales, y la ciudad ha ido creciendo paulatinamente. Y bueno, cuando yo llegué, tomé raíces en esta ciudad. Tengo la fortuna de haber realizado el primer reemplazo articular de cadera no cementada en el eje cafetero. Lo hice yo cuando llegué de México. Me acuerdo que puse una prótesis de Jaume Médica que yo no la conocía, pero pues fui a Bogotá y conocí un taller, pero fui la primera cirugía que realicé en Pereira de un reemplazo articular no cementado, y tuve un choque porque en Magdalena de las Salinas todo era Sintex.
todos los materiales de osteosíntesis eran sintes y todas las prótesis de caderas eran de Protec. Y yo llegar a una ciudad como Pereira, que en esa época era una ciudad relativamente pequeña, donde todavía se utilizaban los Kunchers, todo se resolvía a punta de Steinmann. Entonces fue un choque inicialmente muy grande y logré conectarme con el distribuidor de sintes de Cali, que era una empresa que llamaba Corpo Médica, y ellos me mandaban los instrumentales por taxi a Pereira. Yo operaba, los lavaba y volvía y se los regresaba a ellos en taxi a Cali. Y así comenzamos pues con esta aventura de ir mejorando la ortopedia y la traumatología en la ciudad de, en la ciudad de Pereira. Cerca de la ciudad de Pereira, como me decía José, habla de lo que es el turismo del eje cafetero. Están ciudades como estas, que esta es una ciudad que se llama Salento, que tú vas un domingo a Salento y encuentras miles de extranjeros, cantidades de extranjeros que van desde el turismo de más o menos plata hasta el turismo mochilero. Y estas calles así principales aquí se denominan las calles reales. Ahora ya estas ciudades están llenos de muchos almacenes donde venden souvenir, donde venden muchas cosas tradicionales del eje cafetero, y se ha vuelto una zona supremamente turística. Entonces hay muchos hoteles boutique. Y esta es la parte de arriba de Salento que se denomina el Valle del Cocora, y esta es la palma de cera, que es el árbol oficial de Colombia, la palma de cera. Esta es una zona de una alta reserva natural, esto no se puede tocar absolutamente para nada. Y acá en la parte de arriba hay una zona donde dejaron hacer unos restaurantes, y el plato típico ahí es la trucha. Entonces tú vas allá y comes la trucha en todas las maneras habidas y por haber, y puedes hacer excursiones, ya sea caminando, ya sea a caballo, etcétera, etcétera. Y esto es lo que denominamos una finca típica cafetera aquí en el valle, en el Risaralda o en Quindío, en Caldas, en Pereira. Y son, como ustedes ven, es una zona montañosa porque es la cordillera central, es bastante montañoso y tiene una altura de más o menos 1100 metros, lo que hace que la temperatura sea la adecuada para cultivar el café. Y por eso lo que es Caldas, Risaralda y Quindío, que conforman el eje cafetero, básicamente es donde se produce la mayor cantidad de café en Colombia, y ya ahora hay muchísimas variedades y hay fincas destinadas a hacer el café más suave, café gourmet, etcétera, etcétera. Entonces se ha vuelto también un atractivo turístico visitar estas fincas, conocer cómo se hace todo el proceso del café. Y estos son los Willys, que es el carro típico del eje cafetero. ¿Y por qué uno ya le llama la atención estos Willys? Porque estos carros son el medio de transporte de todos los campesinos. Pero lo primero que hacen es que el carro lo llenan de bultos de café, y después todos los campesinos sobre la parte de atrás se prenden de una varilla y ahí se transforman y ahí se transportan. O sea, pueden ir hasta 8 y 10 campesinos más 8 o 9 bultos de cemento, y estos carros pues tienen una fuerza y una durabilidad impresionante. Y usted va a comprar un carrito de estos y te piden muchísima plata en la zona del eje cafetero. Y estos verdaderamente son los cultivos de café. Aquí están el café en la forma que denominamos café cereza, ya listo para coger. Hay dos épocas de cosecha al año, que es más o menos febrero-marzo, que es la cosecha grande. Y en agosto, que es más o menos este año, es lo que se denomina la traviesa, o sea, es florecen nuevamente los árboles, pero no es tanta cantidad como la cosecha de marzo. La cosecha de marzo es la más abundante en el eje cafetero. Y ya hay muchísimas máquinas pues para hacer lo del secado y todo eso, pero este era el secado tradicional que hacía, se colocaban sobre estas cubetas y ahí se secaba el café para después pasar a ser trillado. Les hablo de una ciudad que queda cerca de nosotros, que es la ciudad de Cali, que fue donde yo nací, donde está, por ejemplo, Fernando García, está, ya se me olvidó el nombre de este loco. Cali es una ciudad muchísimo más grande, es una ciudad de 3, 4 millones de habitantes, y este es Cristo Rey, que queda en una altura de más o menos 2.000 metros, y la gente pues ya sube a hacer peregrinación en esta zona. No es tan grande como el Corcovado
de Río Janeiro, pero pues tiene su encanto. Y esta es la ermita que se denomina la iglesia principal de la ciudad de Cali, pues que es visitada muchísimo por muchos de los turistas. Y esto lo nombro porque yo soy un gran apasionado del fútbol y este es el estadio del Deportivo Cali, el equipo al cual yo soy hincha, y con orgullo decimos que es el único equipo de Colombia que tiene estadio propio, porque los otros equipos, los estadios son del municipio, del gobierno, y el Cali es el único que tiene estadio propio. Vamos a mirar aquí en Pereira, este es el viaducto. Digamos que esta es la obra de mayor envergadura que se ha hecho en Pereira, porque acá sobre el lado derecho está Pereira y usted atraviesa el viaducto y está una ciudad que se llama Dos Quebradas, pero están completamente unidas, o sea, no hay diferencia. Solamente si pasas el viaducto te das cuenta que estás en Dos Quebradas o que estás en Pereira. Y este es un viaducto que tiene como unos 400 metros y ha sido la obra de mayor envergadura de ingeniería que se ha hecho en la ciudad de Pereira. Y esta es la Plaza de Bolívar. Así como en México todos se llaman Zócalo, aquí todas las plazas centrales de los municipios y de los pueblos se llaman Plaza de Bolívar. Y esta es la Plaza de Bolívar de Pereira y tiene un monumento que fue hecho por Arenas, que es lo que se denomina el Bolívar desnudo, que es absolutamente emblemático de la ciudad de Pereira. Y este es otro parque que se llama Parque del Lago. Esto está lleno de agua y pues es muy concurrido lo que son sábados y domingos por la gente, porque hay cantantes, titiriteros, etcétera, etcétera, en estas zonas de Pereira. Y este es ya una vista panorámica de la parte donde el complejo deportivo. Este es el estadio del Deportivo Pereira. Aquí atrás podemos ver la parte del campo de béisbol. Aquí podemos ver el patinódromo y el velódromo, y hacia esa zona están partes de las piscinas. Y esto es un pequeño monumento que lo llaman el obelisco, pero el estadio se llama el Hernán Ramírez Villegas, y acá son la parte de las canchas de tenis. Entonces, Pereira ha ido progresando muchísimo con los años, o sea, cada día. En este momento es una de las ciudades que más prefiere la gente, sobre todo de Bogotá, que vive tan cansada del tráfico, de ser una ciudad de 10 millones de habitantes, del frío, etcétera, etcétera. Entonces, están comprando muchísimas propiedades en la ciudad de Pereira y se están viniendo a vivir hacia esta zona. Otra parte de esta es la zona del Quindío. Este es el Parque del Café. Este es un parque de atracciones que queda en una zona cerca a Armenia que se llama el Parque del Café y es visitado por miles de personas durante todo el año que vienen de distintas ciudades de Colombia a visitar el Parque del Café. Esta es la entrada al Parque del Café. Esto es hecho en Guava, y si tú te trepas acá vas a tener una vista esplendorosa de toda la zona cafetera, y estos son pues imágenes para que la gente se tome fotos en esa zona. Y esta es la otra parte del Parque del Café, que tiene montañas rusas, pero ustedes pueden ver acá pues toda la imagen y el paisaje de la zona cafetera. Les decía que esto se ha incrementado muchísimo en la parte del turismo y hay una cantidad de hoteles que se denominan hoteles boutique que son espectaculares. Entonces, por ejemplo, este es un hotel que se llama Pisus, con esta vista panorámica hacia estos lagos. Es unos hoteles de 20, 30, 40 alcobas con una atención excelente, con una comida maravillosa. Entonces, por eso yo los invito a que el que quiera visitar la zona del Eje Cafetero se ponga en contacto conmigo y lo podemos ayudar a hospedarse en alguno de estos sitios. Este se llama Visus. Este es un hotel boutique absolutamente precioso, 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 con unas habitaciones lindísimas, muy privadas, con sus chimeneas, una excelente comida. Y aquí pueden ver otro tipo de estos hoteles boutique. Mire que esto es una zona completamente montañosa, en la cual entonces nosotros vamos a tener unos paisajes monumentales. Además de que tienes un clima que todo el año es entre 24 y 26 grados, y a veces al mediodía puede subir a 28 grados, pero es un clima parejo. Nosotros no tenemos estaciones en esta zona de acá. Aquí nosotros verano cuando hace calor e invierno cuando llueve. Nosotros no tenemos
ninguna otra, otras estaciones. Entonces, aquí les mostré más o menos un panorama de lo que es la zona cafetera donde yo vivo y donde todos ustedes son bienvenidos el día que quieran venir por estas tierras, y les juro que les sirvo de guía turístico por donde ustedes quieran ir. Dentro de los sueños que yo tenía cuando vine de México era poder montar un centro de ortopedia y traumatología, y era un sueño que yo tenía. Y yo llegué acá a Colombia en el año 91 y en el año 92 inauguré lo que denominábamos aquí como un centro de fracturas o algo así, que eran dos consultorios, una sala de yesos, un sitio de fisioterapia y un equipo de rayos X. Y una máquina de anestesia para hacer reducciones cerradas. Era lo único que hacíamos. Y fuimos, digamos que creciendo poco a poco. Aquí ustedes ven que llevamos 25 años. Esta es una foto de hace 3 años, porque ya estamos ahora completando más o menos como 28 años. Y fue creciendo esta ilusión a punta de trabajo, de sacrificio, hacer en salud, crecer en salud aquí en Colombia es muy difícil porque no pagan, te quedan debiendo las entidades de salud, etcétera, etcétera. Pero bueno, ahí sobrellevándola, logramos o llegué allá a tener una construcción muy, 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 muy moderna, muy adecuada, en la cual en estos momentos somos 10 ortopedistas los que trabajamos en esta institución. Muy bien conformada, con una calidad en la atención y seguridad y humanización del paciente por la cual trabajamos día a día. Tenemos 3 quirófanos dotados pues con todos los instrumentales que posibles para hacer la atención, con intensificador de imágenes, perforadores, mesas radiolúcidas y todo. Y hemos ido creciendo día a día. Y aquí les puedo mostrar parte del grupo de trabajo de la clínica. Todos los que están adelante son ortopedistas, menos la señora de pantalones a cuadros, que es mi esposa, que es la gerente de la clínica, pero hay todos estos. Este es especialista en cirugía de rodilla, esta es una cirujana de mano, este es un cirujano de columna, el doctor Vidal, cirujano de pie. Y hemos conformado un muy, muy, muy buen equipo de trabajo, con lo cual hemos ido cada día dándole un muy buen servicio en la parte de ortopedia y traumatología a la ciudad de Pereira. Y aquí estamos el día que nos graduamos, entonces, para mostrar algunas fotos. Este fue cuando nos graduamos, que esto fue en el año 1990. Yo después me quedé un año más haciendo lo que fue cirugía de cadera y pelvis en el servicio de cadera de trauma con el doctor Lorenzo Bárcenas, al que no me cansaré nunca de darle las gracias por todo ese aporte, por todo ese apoyo. Además, porque ahora que hablábamos de los ortopedistas que estaban adelante de nosotros, cuando yo estaba haciendo mi tercer año, el que estaba haciendo cirugía de cadera era el doctor Renan Bautista. Y él era una persona muy controversial, entonces cuando él terminó, dijeron, no queremos más colombianos haciendo un cuarto año de cirugía de cadera. Y Arbeláez y yo fuimos y hablamos con el doctor Olvera, hablamos con el doctor Bárcenas, etcétera. Y el doctor Bárcenas le dijo al doctor Aviña, déjeme a Quintero y a Arbeláez que yo me hago cargo de ellos. Ellos no nos van a dar problema. Y efectivamente no dimos problema y pasamos un año maravilloso en cirugía de cadera y pelvis en el Magdalena de las Salinas, y aprendimos con el doctor Bárcenas y con todo el grupo que estaba allí, Reséndiz, varios, aprendimos pues muchísimo, muchísimo de cadera, lo que me llevó a llegar muy bien preparado en la parte de ortopedia y traumatología al Magdalena de las Salinas. Aquí está, y con mucha nostalgia veo yo a Claudia Rojí, mi compañera de guardia. Era como para Benjamín y para todos, era como una mamá, porque ella lo regañaba a uno y era todo. Lástima que haya fallecido, pero siempre la recordamos muchísimo. Y este fue el día del grado. Aquí estaba Bambán y aquí adelante voy yo a recibir mi diploma. Aquí está el doctor Larruz, perdón, Uch. Está el doctor Aviña,
doctor Espinosa, que fue uno de los días pues, más felices de mi vida, el haber podido recibir el grado y de un hospital como el Magdalena de las Salinas. Aquí el doctor Bota, que fue el único que me mandó fotos. Aquí está el doctor Bota, me imagino que acá con su bebé, también en la parte del Magdalena de las Salinas, acá una foto de aproximación de ellos. Y esta les manda un saludo muy fraternal. Este es el Socito, este es el doctor William Arbeláez, que actualmente es el jefe de reemplazos articulares del Hospital Militar de Bogotá. Ha hecho una carrera también muy exitosa como ortopedista. Yo pienso que todos los ortopedistas que han egresado del Magdalena Salinas han llegado a Colombia y a todos, yo diría que en general, a todos les ha ido muy bien por la preparación académica que nosotros recibimos. Frida me dijo algo de que hablara sobre cómo me había iniciado yo en la AO. Yo creo que todos ustedes conocen lo que es la AO y que a veces la gente piensa que esto es una cofradía o que es algo extraño al cual usted no puede entrar. No, yo llegué como cualquier parroquiano común y corriente en el año 95 y ahí pues uno haciendo los primeros pinitos, comencé siendo instructor en los talleres de mesa. Ya después me dieron chance de dar una que otra conferencia ya en el año 95 en Colombia. Ya en el año 97 tuve la oportunidad de ser faculty regional, que era poder ir a Ecuador, poder ir a Perú, poder ir a Bolivia, poder ir a Argentina como faculty en los cursos a nivel de Centroamérica. Y ya en el año 99 tuve la oportunidad de asistir a mi primer curso como faculty en Davos, Suiza. ¿Qué me ha permitido a mí ser un faculty AO? Conocer una cantidad de personalidades, una cantidad de amigos, una cantidad de compañeros que uno tiene por todo Latinoamérica, por Norteamérica, por Europa. Estar uno actualizado en la parte de ortopedia y trauma, porque Frida lo sabe que también está metida allí, uno está constante, estudiando constantemente. El doctor Dickmar, que está en la parte de columna, él es una persona de un top alto en AO Spine. Y a veces yo me he preguntado por qué a veces de otros hospitales hay gente más representativa de AO y no tanta del Magdalena de las Salinas. Y yo pienso que la gente nueva y algunos de los que están en el Magdalena como profesores y que están probablemente escuchando lo que yo les estoy diciendo, pienso que hay que ponerle un granito más a esa parte y que toda esa sabiduría, toda esa experiencia. Es que yo pienso que ningún ortopedista adquiere tanta experiencia en trabajo como el de Magdalena de las Salinas, que mientras yo puedo hacer aquí un trabajo con 50 fracturas intertrocantéricas, en Magdalena de las Salinas las puedo hacer con 1000. O sea, entonces, que nuestro hospital se vuelva, yo digo nuestro hospital porque lo considero sigue siendo mío, nos involucremos más en esta actividad de la O, y eso nos va a dar un bagaje y nos va a dar la oportunidad de conocer muchísima gente. Aquí podemos ver las fotos de los cursos. Este curso fue en Costa Rica, por ejemplo. Aquí está el doctor Pablo Barbosa de Brasil, que asistimos a estos cursos. Esto fue, creo que fue en Bolivia, sí, en Bolivia, donde se hace el AOD, en el cual yo fui invitado. Probablemente Ever conozca a algunos de estos compañeros. Entonces vas haciendo amigos y amigos por todo el mundo. Aquí estamos en las prácticas y en los talleres. Esto fue en Italia, que me parecía mortal el color de los uniformes. Y aquí estoy con el doctor Bolgas. Los que hayan leído el libro del doctor Bolgas de la AO, que es el tipo pues, que más escribe sobre lo que son injertos, colgajos, rotación de colgajos, etcétera, etcétera. Y estos son los talleres que se hacen en Palvisa, al cual todos ustedes tienen acceso a poder asistir, involucrarse y terminar siendo facultys y terminar siendo profesores con todos estos pacientes. Aquí entonces, cuando hacemos las reuniones después del curso, aquí está De Lo Más Verdes, aquí está Emilio Fantín,
Este es Adrián Roa de Venezuela, de Pelvis, pero esto es lo que nosotros hacemos, un grupo de amigos que realmente son para toda la vida. A veces pasa un año que no nos vemos, pero cuando nos encontramos al año es como si nos viéramos todos los días. Este es William Belanguero, que ustedes conocen, que ha trabajado mucho sobre la técnica MIPO y fue uno de los primeros que describió la técnica MIPO en fracturas del húmero, una gran persona, un investigador máximo que yo lo admiro porque es un tipo de Brasil y trabaja muy bien en esto. Aquí pues ya haciendo bromas, este es Eladio Saura, Rodrigo Pesantes, que pronto muchos de ustedes lo conocen, Pablo Barbosa, y este es Eladio Saura de España. Y dentro de esas cosas, pues también hacemos unas cosas loquísimas como es esto. Aquí nos disfrazamos en el último día y hacemos una vaina que se llama juicio al mío. Entonces se toma una fractura de tibia, el uno la trata con yeso, el otro la trata con reducción abierta, el otro la atacan con placa, el otro la trata con clavo. Y aquí Eladio Saura era el máximo juez, entonces uno daba una exposición y él iba satanizando al que estaba haciendo los principios del tratamiento de las fracturas más. Aquí otras pues fotos de la zona social que nosotros tenemos acá en otro curso. Este creo que fue en República Dominicana, porque aquí está Julio Landón, el presidente de la Sociedad Mexicana de Ortopedia, y te permite conocer muchísima gente. Aquí ves al doctor Alonso, que de Birmingham, del cual muchísimos de nosotros de Colombia y de México asistíamos a sus fellows de pelvis. Entonces te permite estar con gente absolutamente reconocida a nivel mundial de la ortopedia y la traumatología. Y este, pues todos ustedes lo conocen, es el doctor Chasker. Yo en estos momentos estaba el año pasado el presidente de la Sociedad Colombiana de Trauma, y mi sueño era poder traer al doctor Chasker al Congreso. Fue bastante complejo, bastante difícil, no por él, sino por su ocupación, etcétera, etcétera, y además porque para viajar pues había unas ciertas restricciones, nada del otro mundo que él ponía para traerlo. Y realmente el año pasado logré yo traer al doctor Chasker a Cartagena. Quedó encantado con la ciudad de Cartagena y realmente yo me sentí muy orgulloso de poder compartir con una persona como él, pues que es una autoridad mundial. Y tal vez la foto que yo más quiero de todas las que me he tomado con muchas de las personalidades con las cuales he interactuado es que con el doctor Müller. Esto fue en Basel, en el hospital de él. Yo asistí a un fellow de 2 meses con Gans para aprender a hacer las osteotomías. Y el doctor Müller era un tipo supremamente amable, y en esa época no estaban los celulares, pero le dije yo, ¿me puedo tomar una foto con usted, doctor? Me dijo, claro, ¿cómo no? Y llamó al de audiovisuales, me dijo, toma varias para que no vayan a pasar nada. Entonces, míreme que el hecho de estar involucrado uno en esa parte académica hace que puedas conocer gente de una envergadura impresionante que tú puedes pensar, ¿yo cuándo puedo conocer a un doctor Maurice Müller? No, pues yo estuve con el doctor Maurice Müller, entré a cirugía con él, compartí varias actividades con el doctor Reynold Gans. Entonces uno se siente muy, la verdad, muy, muy, muy orgulloso de poder hacer esto, y simplemente es forjarte la idea y ponerte un norte. Yo con Ever Mérida, por ejemplo, hemos estado en muchos sitios, estuvimos en Cuba, Ever, estuvimos, que nos atendieron como reyes, llegamos al aeropuerto y nos sacaron por una puerta diferente, nos transportaban en Mercedes-Benz, o sea, y fuimos a dar unas pláticas, unas charlas muy interesantes allá, y conocimos muchísima gente, al doctor Ceballos, pues que es uno de los ortopedistas insignes de Cuba ya de toda la vida. Entonces esta evolución académica te permite entonces estar con toda la élite mundial. Aquí vemos en el Congreso de Argentina entregándonos la placa como miembro honorario de la Sociedad de Trauma Argentino. También se le ha agradecido a FEMECOT
la invitación para 2-3 webinars que hemos dado este año. Aquí lo hicimos sobre fracturas de húmero proximal y yo hablé sobre clavos en fracturas de húmero proximal, si es posible hacer el enclavado. Me sentí muy orgulloso de que la Federación Mexicana me invitara a compartir con tan ilustres ortopedistas mexicanos estas conferencias. Ese es el congreso de la Asociación de Trauma Argentino. Entonces, conoces muchísima gente, esta está repetida. Esto es en la Academia Americana de Ortopedia, en un póster que presentamos. Entonces, obtuvimos el tercer puesto y nos dieron un premio por la elaboración de este póster. Y aquí está cuando Colombia fue nación invitada en el 2016 en una de las conferencias, una sola conferencia que me tocó dar en representación de Colombia como país invitado. Aquí estamos en Cartagena, en el Congreso de Trauma que yo organicé, en el cual tuvimos una colaboración del doctor Ted Miklaus, que también ha sido un gran colaborador para México, gran amigo de Frida, Madeleine, que es la asistente de él. Madeleine, que es la asistente de él, y aquí entonces veíamos el hospital de la Universidad de San Francisco, que es quien patrocina todas estas asistencias a estos congresos, y actuar, que es la Asociación de Cirujanos Traumatólogos de América Latina. Aquí ya en la parte social, aquí vemos al doctor Fernando de la Huerta, mexicano, el doctor Cuevas también de México. El doctor de la Huerta, he hecho yo una gran amistad con él, es como si fuera un hermano para mí, el doctor Ted Miklaus. Aquí estamos con el doctor Olson, que en ese momento era el presidente de la sociedad, de la Organización de Trauma Norteamericano y presidente de la O de Norteamérica. Entonces, mira que el hecho de estar involucrado en esta parte académica te da la oportunidad de conocer muchísima gente. Esto ya fue acá en Colombia, en la posición del actual presidente de la Sociedad Colombiana de Ortopedia, con Iván Salce, que es el presidente de la Sociedad Peruana de Ortopedia. Y aquí sí le gané yo a Josecito Durazo, porque yo sí he podido compartir en varias oportunidades con Frida, en muchos cursos de la AO, en congresos, etcétera, etcétera. Aquí estaba ella en Cartagena, que nos estaba hablando sobre el sistema VAC, en el cual ella tiene una amplia experiencia. Y vea aquí Benjamín, vea aquí todos los compañeros. Esto fue en un congreso en Ecuador, aquí Graciela, en un congreso en Ecuador que nos encontramos y departimos absolutamente espectacular una noche, contándonos todas las anécdotas de todo lo que habíamos hecho y hemos recorrido por muchas partes. Y esto fue cuando yo traje al doctor Chasker, que el salón estaba absolutamente lleno, y para la sesión siguiente ya tuvieron que abrir estas puertas y habilitar un salón inmensamente grande, porque todo el mundo quería ver y escuchar al doctor Chasker en sus conferencias. Y ya para terminar, aquí vemos entonces la reunión que tuvimos de los exalumnos del 87 al 90 que tuvimos en febrero de este año, en la cual aquí está Marco Nájera, aquí está Mario de Santiago, aquí está Nemesio, está Luis Eduardo Chica, que fue compañero mío acá en Colombia, está Marcelino Castañeda, aquí está Frida. Hicimos una reunión absolutamente espectacular y varios de nuestros profesores fueron, como el doctor Macosay, el doctor Carvajal, el doctor Ruiz. Ay, se me vuela el nombre, este es el de ortopedia pediátrica, el de pediatría, ya no me acuerdo. Chavero, que era el dios de las supracondilias en traumatología. Cuando uno hacía una cirugía de esas, al otro día uno tenía que exponerse a que él se tuviera sus críticas, porque él era un mago para hacer las supracondilias. Aquí con el doctor Chavero, aquí con Macosay, con Redondo. Entonces, la verdad, el grupo de colombianos vivimos muy, 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 muy agradecidos, tanto con el Magdalena de las Salinas, como con los profesores, como con
todo lo que el Magdalena Salinas hizo por nosotros. Porque yo digo que lo que soy hoy como ortopedista se lo debo al Magdalena de las Salinas, y por eso, si alguna vez tratan de sacarme, pues voy a hacer como las cucarachas, porque voy a ir para adentro, no me voy a desligar de ninguna de las actividades que hace el Magdalena de las Salinas, porque amo ese hospital, amo a todos mis compañeros, a mis profesores que me educaron, y vuelvo y repito, lo que soy hoy se lo dio al Magdalena de las Salinas. Muchísimas gracias.